Continuamos aquí en Radicales Libres, estimados televidentes de La Mula TV. Y estamos ahora con nuestro amigo, compañero Paul Maquet. Porque La Toma, la revista que dirige Paul, está en el número 3. Ya está en el número 3 y el tema que toca esta vez es excelente. Los capos de la educación. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nos va a contar Paul Maquet en esta edición. Y bueno, Paul, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, como siempre, contento de estar aquí contigo en Radicales Libres y dispuesto pues a contarles un poco lo que venimos investigando en La Toma, este proyecto periodístico enfocado en los temas de educación y especialmente de educación superior. Y ya está en el tercer número de La Toma, la frecuencia mensual está cumpliéndose, ¿no es cierto? Así es, hemos salido en septiembre, octubre y este número de noviembre. Eso nomás ya es un tremendo logro, de verdad. Felicitaciones, estimado. Muchas gracias. Y cuéntanos, el especial de la Toma, escrito por Ahmed Acosta, es El Negocio de la Educación. Y aquí yo veo la cara de Acuña, aquí veo la cara de este ¿cómo se llama el del grupo Interbank? Rodríguez Pastor, aquí veo la cara de Hochschild, aquí veo la cara de Luna, aquí veo la cara de Chan, y yo digo, esta es una película de ciencia ficción. Así ¿por qué es, están estos señores? Ahí están. Ellos son los capos de la educación, según la información que hemos recopilado en este informe. Lo que hemos hecho es muy simple, ¿no? Tampoco hemos descubierto la pólvora. Hemos puesto en un mapa de poder quiénes son y dónde están los dueños de las grandes universidades privadas del país. Y bueno, ya poniéndolos todos juntos, uno se da cuenta que hay datos interesantes, ¿no? Para empezar, si tú quieres ser congresista, tienes que tener tu universidad. O tu radio. Empiezas con un instituto de cualquier cosa y poco a poco lo conviertes en universidad y después ya estás en el Congreso. Ahora, estas universidades que están aquí identificadas, digamos que son como universidades nuevas, ¿no es cierto? De la última generación, digamos. Digamos que podríamos hablar de tres generaciones en el proceso de las universidades privadas, que de alguna manera en este informe, primer informe exploratorio del tema, hacemos un panorama más o menos histórico. ¿Cuál es la década de los 50, 60, prácticamente no existían universidades privadas en nuestro país. Después ya tenemos la década de los 60, 70. No, pues la Católica. Por eso, prácticamente no existían. Estaba la Católica, después aparece la Cayetano como una escisión de la San Marcos, efectivamente. Y por ahí van apareciendo algunas, digamos. La de Lima. Ha habido un momento en que había 3, 4, 5 universidades. Había la de Lima, la Ricci y la Pacífico. ¿Sí? Estas universidades, que ya empiezan a aparecer entre los 70, 80, efectivamente, forman parte de lo que podríamos llamar la primera generación de universidades privadas o el primer lote. La segunda. Que son las que son asociaciones privadas sin fines de lucro. Esa es su característica. Son dirigidas por los profesores nombrados, por los profesores. ¿Siguen siendo asociaciones privadas sin fines de lucro? Sí, en el papel siguen siendo. Tú y yo sabemos muy bien que en algunos casos eso no funciona muy bien, claro, como el caso de la Garcilaso. El señor gana 1,5 millones de soles al mes y dice que no tiene fines de lucro. Pero en el papel continúan siendo así, ¿no? Luego viene el fujimorismo, que da una serie de decretos que facilitan la aparición de universidades privadas con fines de lucro, lo que se llama la universidad empresa. ¿En qué año se sale? Es en el año en comienzos de los 90, en el año 95, Se da esa ley. Se da esta ley, la 26.436, que crea el CONAFU, y el decreto 882, que permite la creación de las universidades empresas. Aquí viene la segunda generación, que es un boom pues tremendo, donde aparecen, como te mencionaba, todos estos intereses políticos, ¿no? Si tú ves la lista, tienes congresistas fujimoristas como el señor Amurús, que entre el 92 y el 95 es congresista por el fujimorismo, justamente en la época en que se dan, en que el fujimorismo da estas leyes. Y ahora tiene la universidad UTP. Tiene la UTP, que fue un éxito, ¿no? Y
creció un éxito económico, un éxito económico para él, por supuesto. De esta misma generación son todas las universidades de la familia Acuña, que son la Universidad Señor de Zipán, la César Vallejo, la Autónoma, la Universidad de Lambayeque. Y todavía tienen son varias, ¿no? Universidades. O sea, ni siquiera tienen una. Son, no. O sea, ya. De esta misma es la y acá está la Telesub, que también es de Luna, que fue también. Pero antes de Telesub, estos Acuña tiene, cada uno tiene sus tres universidades. Prácticamente, sí. O sea, César Acuña es el mayor, ¿no es cierto? El señor este ya. El alcalde. El alcalde. Él tiene la Universidad de Zipán, Universidad César Vallejo y Universidad Autónoma. Sí. El Richard Acuña es su hijo. Es su hijo, que efectivamente le es gerente general. Es congresista ahorita. Congresista. Que es gerente general de la, de la Universidad César, de la César Vallejo. Y el otro es su Virgilio, que es hermano. Hermano. Sí, él es de la Universidad de Lambayeque y además también es socio de la César Vallejo. Bueno, habrá que ver después la calidad educativa que tiene. Bueno, entonces hablamos de esta lote de esta generación de universidades que salen en los 90, que son todas las universidades empresas que son de, digamos, emprendedores políticos o económicos. José Luna, que actualmente es congresista por Solidaridad Nacional, cuando forma su universidad era congresista fujimorista. Ah, era fujimorista Luna. Por supuesto. Y entonces es muy posible que con su universidad Telesub esté financiando la revocatoria, por ejemplo. Y que lo sepan los padres. No sería sorprendente. Ahora bien, este es el universo más o menos chicha de los 90, la explosión de universidades. Pero ahora podemos ver que hay una tercera generación o un tercer momento en este proceso de las universidades privadas, que es cuando los grandes grupos económicos, particularmente bancarios, mineros y en fin, otros, empiezan a darse cuenta que el negocio es muy rentable y que ahí hay plata. Entonces empiezan a comprar o generar sus propias universidades. Ese es el caso del grupo Interbank. Pásame ese papel porque esto tiene porque esto tiene relación, justamente yo estaba comentando, Paul, no solamente es la educación, en la salud también están metidos ya el Banco de Crédito y el grupo Brescia a fondo, ¿no es cierto? Y acá yo quería hacer ese paralelo porque salud y educación, que nosotros creemos que son derechos, están yéndose pues a un negocio total. Claro, sí. Hay una lógica privatización de estos servicios públicos o bienes públicos. En el caso de la educación es clarísimo, ¿no? Mientras se ha abandonado la educación pública y ahora solamente se habla de la universidad pública para meter policías, y el único tema es, ¿no?, que si Movadef o no, que si Sendero o no, no se habla de la calidad, del presupuesto, de las investigaciones, de los profesores. Y en esta tercera generación de los intereses mineros, bancarios, ¿qué hay? Acá mencionaríamos dos hechos claves que muestran para dónde se encamina el negocio, ¿no? En primer lugar, el grupo Interbank, que acaba de comprar a todo el grupo IDAT. El grupo IDAT es el dueño de la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP, y de los institutos IDAT. ¿Se la ha comprado Amurús? Sí, lo de Amurús. Y aquí ya tenemos que además Interbank es dueño de unos colegios que se llaman Innova Schools. Entonces ya está entrando en educación primaria, secundaria, en educación superior y en institutos. Aparte de Plaza B. No, por supuesto, aparte de todos los otros negocios que tiene, ¿no? En infraestructura, etcétera. Y el segundo elemento interesante es la inversión de los grandes mineros. En este caso hablamos de los grandes mineros aliados con el grupo Romero. Se trata del grupo Hochschild y del grupo Buenaventura, que junto con el grupo de Dionisio Romero están construyendo esta gran universidad de tecnología que se va a llamar la UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que imagino yo está pensada para ser la universidad que les va a proveer de cuadros técnicos en sus distintos negocios, ¿no? Entonces ya es una integración vertical, totalmente vertical. Tú captas a la persona desde el colegio y la tienes trabajando para ti hasta, y después le das su pensión, ¿no es cierto?, con las AFPs. Es una integración total en y este le das su seguro de salud a través de exactamente. El gran hermano. Es el gran hermano, efectivamente. Y te decía, digamos, si tenemos esta evolución, donde hay una línea clarísima de consolidación de la educación privada, de la educación como negocio, tenemos al mismo tiempo que se abandona la educación pública. Claro. Entonces es una lógica que está conectada. Exacto, ¿no es cierto? No es casualidad. Y yo no sé si el presidente es claramente consciente de eso, pero su ministro de Economía la tiene clarísima, no por gusto. Hace unos meses metió de taquito. ¿Recuerdas cuando el MEF metió este dispositivo que obligaba a las universidades a pagarle a sus profesores
con recursos propios. Entonces, digamos, viene, efectivamente, viene clarísima la lógica, el Estado se desentiende de las universidades públicas y le entrega la educación a los grandes grupos económicos. La lógica está clarísima. Realmente esto es, por lo menos para mí resulta gravísimo, ¿no? Porque estamos viendo, no es que, creo yo, que no haya la posibilidad de que haya iniciativa privada en la educación, eso es obvio, tiene que haber iniciativa privada, nadie puede negarlo. Pero cuando esto se convierte en parte de toda una lógica corporativa para no captar y lograr una integración vertical, y el señor del banco Interbank, que tiene negocios en Plaza Vea y de pollos a la brasa, también cree que con esa misma lógica puede hacer educación, entonces ahí sí a mí se me ponen los pelos de punta. Efectivamente, efectivamente. Digamos, nada de esto es delito, todo está amparado por la ley. Estos señores que aparecen acá como los capos de la educación, bueno, en principio están dentro del marco legal. Pero la lógica que se está generando es totalmente perversa. Claro, porque una cosa es que el señor Hochschild haga huecos en la tierra y saque su mina, ¿no es cierto? Y obviamente si eso se conduce desde un asunto corporativo, la lógica que tiene ese señor que hace el hueco y saca la mina es ganar mucho dinero. La lógica que tiene en Plaza Vea para sacar plata también el señor de Interbank es la misma. Pero no es lo mismo, pues, hacer educación. Claro, ni dar salud. No es lo mismo. Eso es lo que tienen que entender. No es lo mismo. Pero si se maneja con la misma lógica, entonces el paciente o el estudiante simplemente va a ser visto como una máquina para sacarle dinero. En el caso de la universidad, digamos, yo no me imagino dónde va a quedar en este tipo de universidades el tema del pensamiento crítico. Digamos, olvídate que universidad viene de lo universal. Se supone que un ingeniero, un buen ingeniero que sale de la uni, por ejemplo, tiene cursos de realidad nacional, de historia económica, tiene cursos que le van permitiendo de filosofía, en fin, que le van permitiendo mirar su propio trabajo como ingeniero desde una perspectiva crítica. Pero aquí, digamos, ¿qué interés en un pensamiento crítico va a tener efectivamente el que solamente quiere ingenieros para que le hagan huecos en la tierra? No va a haber realidad nacional, sino va a haber realidad minera. Realidad empresarial. Un curso y la va a dictar Chichi Valenzuela, seguro, ¿no? Seguramente. Porque lo otro es que, hasta donde yo entiendo, va a haber muy poco que influir en la currícula. Ellos pueden hacer sus currículas, creo. No sé si eso es libre o el Ministerio de Educación tiene algo que ver. Claro, digamos, uno de los grandes problemas es que el Ministerio de Educación y la autoridad, que es la ANR, no tienen muchos instrumentos legales para intervenir en este tipo de cosas. Digamos, el gran regulador de la educación privada es Indecopi, ¿no? Con una lógica más bien de consumidor que de derechos. Es realmente una cosa de locos lo que está sucediendo en nuestro país. Esto no es la modernidad que nos va a llevar a ser un país mejor. Esto no es. Esto es la apropiación de la educación, por un lado, y de la salud, por los mineros, por los bancos, por los mafiosos, como este Luna y otros, ¿no? Etcétera. O por un alcalde que tiene 7 universidades o 8 universidades. Y que tiene, ya que hablas de este alcalde, denuncia fiscal abierta por lavado de dinero. Porque encima, la Universidad de Vallejo, esa es una de las pepas que sacamos, es que empezó con un capital de 20.000 soles y ahora mueve como 74 millones. ¿De dónde salió? Yo también estoy convencido de que en el campo de la salud deben haber cierta lavado. Hay cosas muy raras en todo. Por lo menos hay cosas muy raras. Y invitamos, pues, a los periodistas de investigación de los grandes canales de televisión a indagar, pues, si es que hay plata negra, plata oscura, plata blanca aquí en las grandes universidades, y a hacer algún reportaje sobre esto, a ver si algún día lo hacen. Paul, ¿qué más para cerrar? Bueno, agradecer nuevamente la invitación y invitar a todos los televidentes a conseguir La Toma. También nos pueden conseguir buscar, encontrar en el Facebook, estamos con este nombre de La Toma, y en el Twitter. La revista está saliendo una vez al mes. En verano no vamos a salir porque es una revista eminentemente universitaria. Vamos a salir vía web en estos meses, pero en marzo regresamos al papel con todo. Y nos pueden conseguir en las universidades y en una serie de puntos de venta en la ciudad, como la librería Contracultura en Miraflores, la librería Selecta en Quilca, la AAA en el centro de Lima. Y la Mule en San Isidro. Y la Mule en San Isidro. Acá vamos a dejar unos ejemplares entonces para los interesados. Dos Lucas, La Toma, una excelente investigación sobre los capos de la educación
¿Qué hay detrás de la educación de universidades? ¿Por qué los bancos están comprando universidades? ¿Por qué los mineros están asociándose con banqueros para ser universitarios? Para cambiarnos el chip a las generaciones y que el pensamiento crítico pues quede en la nada. Ha sido Paul Maquet, a quien le agradecemos su visita, director de este proyecto La Toma. Volvemos en un instante.